En los últimos días se ha presentado en el Congreso Nacional una iniciativa de ampliación del periodo adicional de 4 semanas para el periodo postnatal en el caso de que una madre tenga cierta discapacidad o que tenga un hijo prematuro. Sectores aseguran que es necesaria la ampliación y socialización de la licencia maternal, ya que en la mayoría de casos los bebés quedan en cuidados de personas no preparadas, interfiriendo con la educación, el cuidado y el apego de madre a hijo. Están cumpliendo 40 días los niños y están bebés todavía que necesitan el cuidado de la madre. Por lo tanto, sí es necesario que se pueda discutir con los empresarios o con todos los que dan trabajo a las mujeres, que puedan ver cuánto es lo necesario. Pero sí, en principio, que pongan su mano en la conciencia para determinar cuánto sus esposas pueden y deben dejar sus niños en casa al cuidado de otros. Porque en Honduras tampoco es que hay guarderías que hacen que se cuiden y se eduquen estos niños. Generalmente se quedan con empleadas o con familiares y eso hace que no tengan la mejor educación que se espera. Sí es un tema importante porque los que hemos vivido eso sabemos que es muy corto el tiempo, 40 días para dejarlos a los niños y a las niñas. No obstante, hay patrones que no respetan el cuerpo jurídico y despiden a féminas embarazadas, teniendo que recurrir a la justicia para resarcir sus derechos. Sin embargo, el secretario en los despachos de trabajo asegura que la ampliación del periodo postnatal podría impactar de forma negativa. Por lo tanto, la ampliación de dicho periodo debe de ser regulado a favor únicamente de casos especiales, ya que la productividad de las empresas puede reducirse considerablemente. Podría tener un impacto definitivamente en las empresas porque de por sí son casi 80 días, ¿verdad? Entre 40 y 40 que un trabajador no está, y obviamente cuando un trabajador no está en un puesto de trabajo tiene que ser cubierto o suplir esa carencia con otro, ¿verdad? Por ahí habíamos visto algunas iniciativas que sí tenían que ver cuando una persona, un niño, por ejemplo, el hijo de una trabajadora tiene problemas de salud inminentes a perder la vida. Yo creo que puede existir un motivo por el cual se puede extender esto. De lo contrario, yo creo que debería mantenerse tal cual está, ¿verdad? Porque obviamente la productividad tanto del trabajador como de la empresa pueden verse afectados. Entre tanto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada asegura que el tiempo estipulado que prevé el Código de Trabajo actual es el necesario, ya que el país requiere mayor de productividad y generación de empleo. Bajo ningún punto, hombre, el país lo que necesita es trabajar. O sea, yo estoy de acuerdo en que las mamás tengan el tiempo suficiente. Son 42 días hábiles, que son 60 días calendarios, claro, y 42 días después del parto. Yo creo que es suficiente. Yo creo que el país lo que necesita es trabajar y productividad, o sea, pero definitivamente no podemos hacer eso. Honduras lo que necesita es trabajar. El Instituto Nacional de Estadísticas, de acuerdo a las proyecciones de población, asegura que para el año 2020 la tasa de fecundidad ha reducido y estima que anualmente se registran al menos 2.000 nacimientos en el país. Si nosotros notamos, ha venido en disminución. Igual lo que es la tasa global de fecundidad, que es el número promedio de hijos por mujer. Esta tasa global de fecundidad era en el año 2001 4.1 hijos, o sea que en promedio las mujeres estaban teniendo 4 hijos. Para el año 2020 está en 2.4 hijos y se estima que hay alrededor de unos 200.000 nacimientos cada año. Gustavo Cortés en la edición. Para HCH Noticias, Alejandra Navarro.